Hasta escúchame, ahí llegamos. ¿Vos después la llamaste a Moria después de esto? Porque acaba de publicar Leo Pecoraro que... ¿Para qué? Ay, no, para que te quiero contar lo que pasó. Acabo de publicar en Twitter esa información. ¿Qué dice Leo? Que aparentemente después de que Abel Guerrero le diga a Moria que le iba a arrancar la lengua si se metía con su familia, se filtra que la ex participante la llamó para armar un juego y publicó un chat. No. ¿Es cierto? ¿Cómo? Bueno, que te lo diga ella. ¿Qué? No sé, lo acaba de publicar. Acaba Leo de publicar. Pecoraro, te digo, te aclaro. Es anterior, claro. Me parece que lo que... No vi bien la publicación de Leo, pero creo que está hablando de la conversación que ustedes tuvieron previo a lo que vos dijiste ayer, Ada. Es que acá lo plasma como si fuera posterior. De armar un juego, ¿qué quiere decir armar un juego? Dice bueno, lo juego siguiente. Mediático. A ver, el chat que mandó Leo, a mí también me lo mandó, dice: hola Moria, soy Adabel Guerrero, me gustaría, si podés dedicarme unos minutos, te llamo. Es sin ánimos de mala onda solo hablar un minuto de mujer a mujer. Sí, yo también estoy jugando, pero quiero hablar algo con vos. Por favor, permítame llamarte un minuto con mucho respeto. Ok, te llamo, gracias. Eso fue al principio. Esto fue antes de que hables, me imagino, antes de que ¿no? incluso se vaya al certamen. ¿Y cuál es el juego? No, el juego mediático de la pelea. Esto es lo que contaste el otro día. Esperen que quedan 4 minutos de programa y quiero aclarar esta pelotudez. Perdón, no es una pelotudez, pero sí es una pelotudez lo del chat. A ver, todos sabemos que acá hay un juego mediático, sí. Que yo me peleo hoy con Ángel, a veces me he peleado mal con Ángel, de verdad. Pero bueno, hoy tengo una discusión con quien sea y decís, no es parte del juego mediático. Sí. Ahora, cuando ya se termina el juego mediático de ir y venir, cuando ya te estás metiendo con algo personal, que te pedí que no hables, de ahí fue la llamada, yo te puedo decir, mira, ¿qué es lo que ella misma dice que yo le dije eso? Digo, mira, jugá conmigo lo que quieras, matame, decime todo lo que se te ocurra, no toques este tema. Ahora le digo, además, no te metas con mi familia. Es eso lo del juego mediático. Yo con Moria no pienso arreglar nada. Ella arregla con otras personas que le pagan por hablar. Yo no soy de esas. ¿Quiénes le pagan por hablar? Contanos. No importa, chicos. Y bueno, pero si vas a decir una cosa así... Que la gente paga por no, estar no, en no, a mí no me parece bueno, tan importa, obvio. Chicos, yo nunca le cobré a nadie. Claro. Y yo hablo un montón pero y critico, defiendo y la verdad no me pago nadie. ¿Qué estás tomando, Abel? ¿Veneno? No. No.